Estamos en este lugar porque vamos a anunciar un par de obras muy importantes que son para nuestra ciudad. En primer momento quiero agradecer al intendente y a todos los funcionarios que laburan para que nosotros tengamos estas obras. Sinceramente, en lo personal es un orgullo porque sabiendo que estas obras que se van a mencionar ahora con tanto dinero en la ciudad, por ejemplo en Chacabuco, darían políticamente otro impacto, el intendente decidió hacerlas en Rawson. Eso para mí en lo personal me llena muy de orgullo porque ahí me doy cuenta qué clase de persona es. Quiero agradecer a los funcionarios que laburan día a día y bueno, así que ahora el intendente las va a nombrar, ¿no? Nos hemos acercado hasta la localidad en el día de la fecha porque bueno, tenemos que anunciar algunas obras para la localidad. Una de ellas que estamos acá parados, que es la planta de gas. Bueno, hemos recibido la información esta semana que se va a producir la extensión de red de gas dentro de la localidad por un valor de 14 millones de pesos. La obra de extensión de la red de gas en la localidad comienza el 6 de junio. Así que bueno, era algo que nosotros veníamos trabajando junto con el delegado, con el secretario de gobierno, junto con Buenos Aires Gas, que es una empresa de la provincia de Buenos Aires. Y hoy pudimos decir que eso es una realidad y que el 6 de junio van a estar trabajando ya la empresa que es Magna Sociedad Anónima en la localidad. Así que bueno, está bueno eso porque vamos a poder hacer que esta planta de gas no solamente se termine, sino que la red de gas llegue a cada uno de los hogares de la localidad. Por otro lado, el 30 de mayo sale a licitación la planta y la red cloacal para la localidad por un valor de 53.500.000 pesos y la red de extensión de agua, la segunda etapa en la localidad, por un valor de 22 millones de pesos. Eso se va a hacer en el SPAR, que es la autoridad competente en la materia. La ciudad de La Plata, el 30 de mayo, vamos a ir junto con el delegado, el secretario de gobierno y algunos funcionarios más, a presenciar la apertura de sobres y pensamos que fines de junio ya se estarían realizando estas obras en la localidad. Por lo tanto, los servicios básicos, agua, cloacas y gas, que cuenta nuestra ciudad cabecera, lo mismo va a tener esta localidad. Desde un primer momento dijimos que queríamos estar cerca de las localidades y no lo hacíamos desde el punto de vista de hablar solamente para ganar una elección, sino solamente de trabajar con hechos. El delegado viene trabajando muy bien en la localidad, pero a veces no sirve solamente limpiar calles, arreglar caminos, sino que hay que tratar de que las localidades tengan las mismas comodidades que tiene alguien que vive, como decía anteriormente, en la ciudad cabecera de nuestro partido de Chacabuco. Así que en ese sentido vamos, la provincia está trabajando, esto se hace todo con fondos provinciales, la provincia está trabajando fuertemente en las localidades, es una preocupación. Y cuando la gente se pregunta cómo ahora se pueden realizar estas obras y antes no se hacía, la respuesta tiene que quedar en cada uno de ustedes, ¿no? Que piense qué se hacía con todo este dinero, porque acá estamos hablando de casi 100 millones de pesos en obra pública que va a venir para la localidad de Rawson. ¿Y qué pasó durante tantos años que ese dinero no venía a la ciudad, ¿no? ¿Dónde quedaba ese dinero? Ese dinero, como todo el dinero para arreglar rutas, para arreglar hospitales, para llevar servicios esenciales a las localidades, era gastado para hacer clientelismo político, para hacer propaganda política, o aparecía, como decía esta mañana yo, en la inauguración de las obras de la avenida Coronel Arenales, aparecía en bolsos afuera de conventos, o veíamos cómo aquellos que participaban en política, como digo yo siempre, entraban por el sándwich y la coca y en pocos meses se transformaban en personas poderosas y acaudaladas adelante de la vista de todos. Eso se terminó, nosotros trabajamos verdaderamente para la gente y que cuando a cada uno de los habitantes de la localidad le llegue la red de gas o le lleve las cloacas o le llegue el agua con un servicio mucho mejor,
piensen que hay un gobierno responsable que está trabajando fuertemente para mejorar la calidad de vida de cada uno de ellos, ¿no? Sabemos que a veces la situación es difícil, que hay situaciones que no son fáciles, que el cambio a veces tarda en llegar y quizás no le llega a todos de la misma manera y al mismo tiempo, pero que estamos trabajando fuertemente para cambiar el país, para hacer cosas que deberíamos, agua, cloacas y gas, deberían ser cosas que la podríamos estar hablando fácilmente hace 20 o 30 años atrás. Es decir, esto en la provincia de Buenos Aires hubo una desidia durante los últimos 28 años a la provincia de Buenos Aires, las últimas tres décadas, y nosotros estamos tratando de revertir con mucho esfuerzo todas estas situaciones. Por eso que, bueno, hemos venido hoy a traer esta buena noticia de la red de gas, de la planta cloacal, que parecía algo que acá se recuerda siempre, que en una fiesta de la primavera, alguien que yo digo que es un iluminado para algunas cosas que no son adecuadas, vino y lo anunció entre bombos y platillos años atrás, la planta de cloacas, y nunca más apareció, ¿no? Incluso hasta el cartel estaba hecho de la red cloacal. Nosotros acá venimos con los papeles y con la fecha exacta de apertura de sobre de esta licitación. Es decir, no necesitamos una fiesta de la primavera para anunciar ninguna planta de líquidos cloacales, ni tampoco necesitamos hacer política o venir antes de una elección para traer estas obras. Nosotros hacemos las obras cuando la gente lo necesita, esa es la indicación que nos da nuestra gobernadora María Eugenia Vidal, y bueno, esperemos que en junio ya toda la localidad se va a dar cuenta que se está trabajando en el tema, y que fines de junio o principios de julio, a lo sumo, se va a estar trabajando en agua y cloacas. Así que bueno, muchas gracias.